atrás, la supervivencia ha sido comandada por los más fuertes, más hábiles y más astutos. Toda esa experiencia adquirida será revelada por los dinosaurios en la tele. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien. Bien hasta ahorita, amigo. Me da mucho gusto. Con muchísimo calor. Sí, ¿verdad? Ya está haciendo muchísimo calor. Ya puse aquí el ventilador de la del airecito de la Rosa de Guadalupe. Ajá. Órale. Llegue tantito el aire porque no está, mi cuarto está bien calientísimo. Pues un saludo a todos los compañeros, a los compañeros dinosaurios que nos están viendo. Este es un programa que se va a poner muy bonito, creo yo que se va a poner muy bonito y estoy muy contento. Claro. También, ya llegamos a los 1,100 seguidores y seguimos avanzando. ¡Ay, qué padre! Me da mucho gusto todo eso. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes el hecho de que nos apoyen. Muchas gracias, de veras, de todo corazón. Gracias también a un amigo muy querido que en la mañana me hizo favor de mandar esto. Ah, está muy bien. ¿Qué te pareció? Muy bien. Ya sabes que ahorita se me brincó todo el relajo este. Ajá. Y ya no sé ni dónde ando, la verdad. Bueno, ok, vamos a presentar a nuestro colega del día de esta noche. Del día de esta noche, ¿eh? En esta noche. ¿Serías tan amable en tener los honores para nuestro invitado? Ah, pues tenemos aquí a nuestra dinosauria, que hoy nos va a ayudar, a Angélica Ramírez. A ver, la quiero ver, ya que aparezca para ahí está, Angélica. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas Ella noches. Me va a dar el favor de estar con nosotros aquí como bebesauria. Y aquí vamos a llevarnos. Y el otro invitado, pues se lo dejo a Angélica para que lo presente ella. Claro, desde luego. Ok, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación de ser su bebesauria y de esta semana. Y un momentito, ¿por qué de esta semana? Yo quiero que estés el mes. ¿Qué opinas? Ok, hay algunos compromisos, pero yo creo que sí se puede. Bien, entonces, así me gusta, okay. Así me gustan las mujeres que deciden en un momento. Ahora sí, si eres tan amable en presentar a tu invitado. Ok, pues mil gracias por la invitación y la verdad es un verdadero honor que nos vaya a acompañar el invitado del día de hoy. Una gran persona, su padre también, un genio y pues sin más, el invitado del día de hoy es el ingeniero Arturo González Camarena. Mil gracias, ingeniero, por haber aceptado esta invitación. Mucho gusto. Ya apareció. Gracias, Daniel. A ver. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches. Bien. Muy bien, muchas gracias, Polo. Todo bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, gracias por gracias por estar con los dinosaurios y platicarnos tus anécdotas que tengas ahí en el baúl de los recuerdos. Con todo gusto y cariño, claro que sí. Muchas gracias. Adelante, mi Vicky. Muy bien, miren, ya empezamos a tener comentarios. Se los voy a mostrar para que me hagan favor de leerlos, mi querida Angie. Abraham Guerrero. Ajá. Buenas noches. Buenas noches. Abraham Guerrero.
Es que está muy pequeñito, no lo alcanzo a leer. Master, master. Ya estamos al aire. Master, ya estamos al aire. Okay. Está haciendo como una alerta. Ya nos está diciendo que ya estamos al aire. Sí, ya estamos al aire, Abraham. Nada más que pues tenemos lejos, nuestra vista ya pues es de dinosaurio, ya está cansado. Dice sí. También Abraham, me recuerdan a Ricardo Rocha cuando me estaba acomodando el cuello y pregunta, ¿ya estamos al aire? También Yolanda Parra dice, nos está diciendo que está con frío. Arrope bien al dinosaurio mayor, por favor, mi querida señora Yolanda, porque a esos saludos, 10 grados y sus rodillitas, pues ya sabe que le truenan mucho a ese pobre hombre. Saludos, mi querida Yolanda Parra. Ah, mira, aquí hay alguien que ahorita te los muestro. Pero mira, aquí está Yolanda Parra, felicidades y saludos, Angélica. Muchas gracias, igualmente. Saludos para usted, para su hija y para su esposo. Y aquí también tenemos a un amiguito que tú conoces muy bien, mi querido Arturo. Sí, señor. ¿Quién es? Ignacio Vázquez. Ignacio Vázquez Montes, te van a saludar. Un abrazo, Nacho. Gracias, igualmente. Saludos allá, con todo cariño. Hasta Morelos. Exacto. Sí. Nos manda a saludar también a Armando Camarena Ibarra. Ah, Camarón. El Camarón, famosísimo. Hola, Dinos, buenas tardes. Abraham Guerrero comenta, el señorón Arturo González Camarena, solo el apellido nos dice quién es. Y están cayendo como pan caliente, mira nada más. Mariana de la Roca, te mando un abrazo. Un abrazo, igualmente, muchas gracias. Enrique Benzel, te manda a saludar. Mi Henry. Mi Henry, con todo cariño, un abrazo a todos allá. Perfecto, muy bien. Oye, Artur, cuéntanos, cómo queremos irnos, la neta, nos queremos ir por el lado humano. Sí, vamos a hablar un poco de tus papás, de tu papá, de tu mamá, si es que nos lo permites, desde luego. Y y sobre todo, nosotros queremos saber de ti, ¿no? Sí, sí, el material que tenemos nos puede funcionar para hoy, para dos, para tres, para 4 días, para 4 programas que podemos estar charlando. Así es de que tengo por ahí unas fotos tuyas y tengo unos videos también. Así es de que tú me dices por dónde quieres que nos vayamos hoy. No, pues ahora sí que ustedes son los anfitriones. A mí me gustaría que te fueras por el primer video. Ajá. Que es el de la mamá de Arturo. Ah, correcto. Si no tenemos otro inconveniente, con tu venia, mi querido Arturo, arrancamos con este video. ¿Sale? No, el video. No todo era amor a la ciencia. También a María Antonieta Becerra Acosta, con quien mantenía un largo noviazgo de 4 años, el cual se vio coronado con el matrimonio celebrado el 9 de marzo de 1951 en la iglesia de San Jacinto en San Ángel. Empezamos a salir, a vernos todos los sábados. A los 2 meses de eso me dijo que me iba a llevar a su casa a conocer su laboratorio. Me acuerdo que me arreglé mucho, me compré un vestido, me fui al salón y me llevó a su casa, y su laboratorio era un cuarto lleno de libros de México y radio, y otro cuarto lleno de tornillos. Y estaba la camarita, esta que está aquí, que él pensaba sacarla al aire en el siguiente mes. Entonces me sentó en el cuarto de los libros, puso música de Gershwin, se pasó al otro cuarto, destapó su cámara, se puso a arreglarla, se estuvo jalando el bigote, se acabó la música de Gershwin, tapó su cámara, se salió y me dejó encerrada, se le olvidó que estaba yo allí. Duramos 5 años de novios,
después de 5 años de nunca hablar de matrimonio, un día me dijo que se iba a un viaje a Los Ángeles, que le gustaría que yo lo acompañara. Le dije que no era posible porque no me dejaban salir. Me dijo él que casándonos, que si sería posible, que faltaban 3 semanas. Y yo le dije que sí, que el sábado por lo civil, al otro sábado por la iglesia. Me dijo que si necesitaría mucho dinero, que para mi vestido de novia. Le dije que 500 pesos. Y me dijo el 500, le dije 250. Me hice mi vestido de novia con 250. Y tuve una boda, como él decía que siempre que él quería casarse arriba de una pirámide, entonces como no fue posible por el tiempo, hicimos una boda en el Rancho del Artista, que fue muy bonita, fue mexicana y con cohetes y chirimías y todo lo mexicano que a él le gustó. La otra cosa que puedo contar de él fue que al morir su mamá estuvo muy, muy triste, muy desesperado. Es la única vez en mi vida que lo vi deshecho. Y mi papá fue a verlo para decirle que por qué en homenaje a su madre no sacaba el Canal 5 para el 10 de mayo en el Festival de Excelsior del Día de las Madres. Y así lo hizo en 8 días. Tuvo listo todo y el Canal 5 salió al aire el 10 de mayo. ¿Qué tal? Qué bonito reportaje. Maravilloso. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a don Roberto La Rosa, que hizo ese testimonio, lo grabó él, lo filmó él, hizo en 16 milímetros. Para el primer capítulo de la historia de la televisión. Ajá. Siempre es una alegría ver a mi mamá hablando. Claro. Les estaba comentando cuando lo vi por primera vez y le digo, qué guapa es la mamá de Arturo, qué guapa. Sí. Todo respeto. Sí, muchas gracias. Guapa. Sí. Pues adelante, Angélica, adelante. La verdad, muy, muy bonita. Bueno, antes que nada, yo quiero agradecerle al ingeniero Arturo, que en alguna ocasión, mi papá, Guillermo Ramírez, trabajó con su papá, y el ingeniero Arturo lo conocía bien. Entonces, en una ocasión él estaba internado, mi papá, y le iban a hacer una endoscopía, pero tenía 2 días que se la tenían que haber hecho y no se la podían hacer. Ese día coincidió que nos encontramos en el mismo hospital y me preguntó, ¿qué haces aquí? Le dije, es que fíjese que mi papá está internado. Me dicen, no me digas. Y le hice el comentario, sí, le van a hacer una endoscopía, pero creo que el aparato no funciona. Y me dijo, espérame tantito porque yo también vengo a algo acerca del aparato que hace las endoscopías. Y como por arte de magia, ese día, en una hora más, le hicieron la endoscopía. Entonces, mi agradecimiento por siempre, ingeniero, por haber tenido ese gesto de humanidad. Mil gracias. Caray, o sea, ¿qué más podía uno hacer? Andy, tu papá era un ser humano maravilloso. O sea, tuve la fortuna de poder estar con él ese día y me acuerdo la serenidad de su personalidad, de su persona, un hombre maravilloso. Yo lo estimé y lo quise mucho de toda la vida. Yo entré a Televicentro pues cuando empecé a caminar, entonces lo conocí a tu papá desde muy chiquito y cuando eres niño te das, ves con más claridad, tienes una apreciación distinta de la vida
y yo lo conocí a través de todas las etapas. Después ya entré a trabajar ahí en 1970 y no, era un ser humano maravilloso. Muchas gracias a ti. Al contrario, ingeniero, muchísimas gracias por sus palabras. Caray, no, con todo cariño. Muchas gracias. Sí, en aquella ocasión estábamos en el hospital, en el... Gabriel Mancera. Nosotros estábamos ahí haciendo una transmisión para el Congreso Nacional de Endoscopía, precisamente. Y no, pues, caray, tuve la fortuna de estar ese día con ustedes ahí. Sí. Gracias, Andy, gracias por reportarme. Al contrario, ingeniero, muchísimas gracias a usted. Y de verdad es un honor que en este día nos esté acompañando. El honor es para... Muchas gracias. Yo quería hacerte una pregunta, Arturo. Seguro, Polo. Ya que estamos hablando de lo humano, ¿de cuántas personas compone tu familia la actual? Bueno, mi papá, mi mamá, mi hermano Guillermo, que en paz descanse, y su servidor. Somos cuatro de familia. Yo soy el menor del matrimonio de mi papá y mi mamá. Nada más fuimos dos. Nada más dos. Nada más, sí. Mi hermano se dedicó a la producción y a mí me gustaron los alambres desde niño, así de que yo me fui al Politécnico y mi hermano se fue a estudiar. Bueno, él se fue a administración de empresas, pero entró a la producción luego muy temprano, empezó a producir Club Quintito y Cinco Agogó, muchos programas, pero yo como productor. Yo estuve en el área técnica desde el principio. Yo ingresé a Telesea Mexicano el 16 de febrero de 1970 en la unidad de medición y comprobación con el ingeniero Francisco Leal, Tomás Tello, el ingeniero García Fuentes, el ingeniero Armando Hernández. Ese departamento se dedicaba al estudio de la localización de los puntos para poner las repetidoras para la extensión de la televisión. En aquel entonces la televisión no existía, en los satélites todavía, empezaba la tecnología satelital, pero la difusión televisiva se hacía a través de la Red Nacional de Microondas y a base de repetidoras en los puntos más altos de la zona geográfica de México, por ejemplo en Zamorano, en el Paso de Cortés, etcétera. Y entonces viajaba yo mucho por toda la República con mi querido amigo Ambrosio Colín Salgado, el Raimundo, que estaba ahí con nosotros, y bueno, desde luego estaban el ingeniero Leal, Tomás Tella, García Fuentes. Tuve la fortuna de trabajar con seres humanos maravillosos, todos ellos. Estoy muy agradecido con la vida. Ya después ingresé a... Le dije a Tomasito que pues yo quería... A mí me llamaba mucho el máster, los transmisores, y me pasé al Canal 5. Ahí estuve como operador de videotape, luego fui operador de transmisor, estuve como proyeccionista, estuve por todos los diferentes puestos del máster, y también una convivencia maravillosa con todos. A todos los recuerdo con mucho cariño. A Mario Mariscal, a Gustavo Ravelo, mi querido Gustavo Ravelo. Francisco Femat, el ingeniero Francisco Femat, el ingeniero Víctor Rodríguez Mondragón. Bueno, no quiero omitir a ninguno, son tantos, o sea, fue una época maravillosa. Y era muy diferente entonces la televisión, porque en aquel entonces no había planta. Trabajábamos con la
electricidad que nos daba la Comisión Federal de Electricidad. ¿Los 50 ciclos? Los 50 ciclos, pero se convertían a 60 ahí en televisión. Pero si no había luz, si se iba la luz, se paraba la televisión. Y a veces iba la luz por 20 minutos. Entonces, se iba la luz y se fue la luz. Y apagar los equipos, o sacar el periódico, y tranquilamente esperar a que volviera la luz. A los 15 minutos, 20 minutos después volvía la luz. Ya volvió la luz. Toda la calma del mundo, nos parábamos a encender los equipos, el transmisor primero, placa, filamentos, placas. Ya iba encendiendo todo y como a los 7, 8 minutos ya estábamos otra vez al aire. Y no pasaba nada. Ya posteriormente se inventaron las plantas de televisión. Es que en aquel entonces la televisión era de bulbos todavía. Exacto, sí. A su porcentaje más alto. Y se había hecho un cálculo para poner una planta que le diera batería a Televisa Mexicana, se tendría que haber puesto una planta de 100.000 kVA. Eso es una planta de luz como para darle batería a una ciudad pequeña como Cuernavaca. Entonces era impensable. No se usaba la planta de luz. Y lo curioso de esto viene a cuento porque se iba la luz y no sonaba el teléfono siquiera. O sea, nadie decía, ¿qué pasó? ¿Qué? Se fue la luz y pues se fue la luz y no pasaba nadie. Nadie chistaba, ni arriba ni abajo, ni continuidad, ni los jefes, ni nada. Se fue la luz, se fue la luz. 20 minutos fuera del aire y no pasaba nada. Ahora te vas 2 segundos fuera del aire y tiembla la tierra. Y eso ya estás hablando de eternidades, ¿no? Porque luego, luego la gente te vas 2 segundos, ya le cambió, ya se fue al teléfono, ya no está en viendo la pantalla. Sí. Son otros tiempos. Sí, claro. Increíble, pero es cierto. Y pues mira, de alguna manera es un privilegio que nos haya tocado vivir esas etapas de la televisión, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Increíble. Sí. Ahora se lo cuentas a alguien de los nuevos y no lo creen. ¿Cómo se iba la luz? Y nadie preguntaba nada de cajas negras. Se fue la luz, se fue la luz. Punto. Otros pero además, tiempos. Además, Arturo, si se va la luz, pues ¿con qué se comunicaban? Con nada. También ese vacío que se hacía, ¿no? Pues ¿quién bueno, estaban los, ¿cómo teléfonos? Estaban los teléfonos, pero no hablaban nadie porque... Decía, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Se fue la luz. Ok. Nomás. ¿Sí? No, increíble, increíble. Pues mira, es un recuerdo que muy pocos se han de acordar. Sí. Acabo de estar, bueno, no, ya tiene un tiempecillo, estuve con no sé si conociste a Marcos Guzmán. Yo, él no. Era camarógrafo. Era camarógrafo y me dice, y estábamos hablando de tu papá, y me dice, ay, fíjate que yo trabajé con el ingeniero Camarena, yo le daba vueltas a la rueda, dice, que le daba vueltas a una rueda. Y le dije, ¿A poco sí conociste al...? Sí, y yo trabajé un tiempo con él, y ese día, como a los 8 días después estuvimos con Pepe Morris, sí. Y Morris también me dijo, yo trabajé con ¿cómo se llama? También con el ingeniero, y le digo, ¿a poco, Morris? Dice, sí, yo trabajaba con ellos, nos ponía ahí a trabajar a todos, pero hablan maravillas, ¿no? Pues claro, esto es un genio. Y te digo, y ahora que sabía que ibas a estar, me dice Marcos, ay, saludan a Arturo, sí, cómo no. Muchas gracias, igualmente, gracias. Sí, Arturo de Marcos, ha estado malito, por eso no lo hemos podido tener aquí, porque lo operaron de los ojos, no, no, y y parece que no anda muy bien. Un fuerte abrazo. Entonces,
pues se acuerda mucha gente de tu papá. Fíjate que todos estos nombres para mí, todos los que Tomás Tello y todos, los he oído nombrar. Pero fíjate qué interesante, Víctor. No sé si podamos conseguir fotos de ellos, ¿no? Desgraciadamente estos teléfonos, ahora sí que el teléfono que tengo tiene buena memoria, pero se ha saturado mucho. Yo tenía unas fotos tanto de Pepe Morris con el equipo de González Camarena, con la cámara, y también tenía yo la foto de, ¿te acuerdas de ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita su apellido, perdón amigo, pero de uno de tus, de los compañeros que estaban ahí, los Juanes. Ah, Juan Díaz Ceballos. Juan Díaz Ceballos, que me mandó una foto donde están con grupo, con el ingeniero, precisamente, ¿cómo se llama? Ajá, sí. ¿Y no las encontré? No me digas. No las encontré, por eso es de que no las pude poner. Ah, te mandé una foto con Pelé, ¿no? Ajá. Con Pelé. Que estaban con Pelé en el quinto piso. Ajá. ¿O cuál foto dice? Híjole, no me acuerdo, pero mira, aquí hay una. Aquí hay una que nos quiero que nos platiques de esta foto. Bueno, es que mira, curiosamente mi papá descansaba haciendo adobe. Ese barco que ven ahí, ajá, era un barco radio control de 10 canales. Un barco de 10 canales en 1960 era una alarde de tecnología. Claro. O sea, muy pocas veces visto, sobre todo en México. El primer transmisor con el que lo controlábamos era de bulbos, nada más para que se den una idea. Pero el barco pasó por varias etapas. Primero fue híbrido, parcialmente de bulbos, luego de transistores, pero él se abocó a la tarea de que no rebasara la línea de flotación. Él lo hizo todo, completito, todos los detalles. Y toda la electrónica adentro. Hacía cosas maravillosas ese barco. Mira, tenía 7 velocidades, tenía reversa, tenía grúa de rescate, tenía sirena de puerto, tenía toda la iluminación interna y externa del barco, tenía reflectores, y podía navegar en aguas someras, en las lagunas de Zempoala, a donde lo llevamos, navegó maravillosamente. Lo disfrutábamos los fines de semana, y además con grupos grandes de amigos que iban al lanzamiento, a botar el yate vive, se llama yate vive. Oye, y entre las personas que iban allá a ver cuando lo botaba tu papá, ¿a quiénes recuerdas? A muchísimas. Mira, desde luego Tomasito, Tello, ajá, Nicho González. ¿Te acuerdas de Nicho González? Sí, cómo no. Sí, claro. Nicho González era el locutor del Canal 5 y tenía un ventríloco. Don Héctor Cervera, con su familia. Don Antonio Azuela, que era contralor de Televisión Mexicana y director de la América. O sea, grupos grandes. Mi papá tenía un club hecho por él que lo bautizó como el Club de la Terrible Pesca de la Colota. además del yate Vive, teníamos el yate Ollí, que es un yate más pequeño. Ajá. No hacía otras cosas, pero sí tenía 4 canales. Igual aviones de radio control, que íbamos a volar a Santa Lucía, los peores de AIFA. Fíjate. Ajá. Ahí están los aviones, mira, estoy yo con mi papá en uno de sus laboratorios. Y ese es uno de los aviones que hizo. ¿Y si te daba chance de mover los controles en esa época? Pues claro, por supuesto. Sí, pues los hacía para nosotros. Él nos enseñaba y luego nos daba rienda suelta. Y aprendimos a tirar las cosas y a valorarlas.
Sí, cómo no. Qué padre. ¿Sí? Ahora sí que padre. Qué padre. No, hombre, maravilloso. Maravilloso. Te voy a cambiar de foto. Ese es mi papá a los 2 años y medio en la Ciudad de México, en su casa de la calle de Abre número 74, donde transcurrió la mayor parte de su vida. Mi papá nació en Guadalajara, Jalisco, pero contaba con 1 año de edad, sus papás, mis abuelos, se trasladaron a vivir a la Ciudad de México, instalándose en el número 74 de las calles de Abre. Y en esa casa tenía 7 sótanos. ¡Ah, carambas! ¿7 sótanos? Siete. Era una casa antigua de finales del siglo XIX. Ajá. Curiosamente, esa casa había sido la embajada del reino austrohúngaro. Y cuando finalizó la Primera Guerra Mundial en 1918, pues el reino austrohúngaro desapareció en la Primera Guerra Mundial. Y la pusieron a remate, la vendieron muy barato. Y mi abuelo, Arturo González, viviendo en Guadalajara, se vino a la Ciudad de México, hizo arreglos rápidamente y la compró. En esa casa, mi papá empezó a desarrollar, mi papá lo inventó desde muy niño. A los 7 años, hacía inventos de cosas prácticas. Hay relatos muy interesantes que los yo descubrí quién era Guillermo González Camarena, ya fallecido él, señor. Cuando él vivía, bueno, para mí nada más era el mejor papá del mundo y trabajaba en televisión, pero pues, ya que murió, supe muchas cosas de él. Por ejemplo, sus hermanos, él era el menor, sus hermanos mayores nos platicaban que se metían en esos sótanos, ahí es un laboratorio pequeño, y muchos de sus hermanos, unos todavía eran estudiantes, otros ya trabajaban. En aquel entonces iba por horas la luz en México, pero por horas. Entonces él se abocó a la tarea de fabricar una planta de luz y hizo un tendido de un cableado desde el sótano, donde puso su laboratorio, a los cuartos de sus hermanos, para que pudieran seguir con sus tareas o su lectura, porque sí, o sea, sí, de veras, iba la luz por horas, a veces iba a las 2 de la tarde y volvía hasta el día siguiente a las 8 de la noche, una cosa tremenda. Entonces mi papá hizo esa planta de luz a los 7 años de edad y les cobraba 1 centavo a cada hermano por el servicio. Luego también, todo lo que le daban sus papás de domingo se lo gastaban comprar pilas, focos, alambres, iba a la Lagunilla. Ajá. Y se enamoró de la electrónica desde muy niño y se abocó por sí mismo a sus estudios. A la edad de 12 años construyó su primer transmisor de radio aficionado. La televisión ya existía, pero todavía se encontraba en experimentación. Estamos hablando de 1932, más o menos. Entonces, a los 15 años de edad, construyó su primera cámara de televisión. Y él se abastecía en la Lagunilla y en Tepito de radios descompuestos y piezas de electrónica que remataban ahí en los puestos. Y así, en 1934, construyó su primera cámara de televisión con su propio stand. En esa época se le ocurrió la televisión a colores como una mejora para su equipo personal, lo que lo llevó a desarrollar su sistema tricromático secuencial de campo. Lo tuvo listo en 1939, lo dio a conocer, y su hermano mayor Jorge lo relacionó con algunas personas de revistas, de otros medios, y se abocó a tramitar la patente de este primer sistema de televisión a colores, al ver que era posible adaptarlo a la entonces naciente televisión en blanco y negro.
Entonces, el 19 de agosto de 1940, a los 23 años de edad, obtuvo la primera patente para la televisión a colores en México y en Estados Unidos. A ver, si no la, a ver si no la riego. Ah, esa es la, la patente mexicana, correcto. Ajá. Y también por ahí tienes la norteamericana. Sí, claro. Es que le, le tengo que andar cazando, porque como son muchas. Esa es la misma patente, nada más que una es la, en México y otra es patentada en Estados Unidos. Esta patente ampara el primer sistema de televisión a color. A partir de este primer sistema empezaron a surgir diferentes procedimientos más elaborados, pero todos basados en su idea original. Ajá. Ya posteriormente mi papá desarrolló y patentó otro sistema sobre televisión a colores. Fueron 6 en total. Entre ellos el sistema de color simplificado, que con ese se hicieron las primeras transmisiones a color comerciales en México en 1963 por el Canal 5. Se hicieron corridas de toros. Una vez, un domingo en la Alameda, se llamaba un mural que estaba en el Hotel del Prado. Con la unidad crucero se fue a grabar y Tomás Perrín, que fue el cronista de ese evento, se fue a televisar ese mural y pasó un programa de una hora a color. Y otro con Susana Alexander, El sueño de un artista. Fueron los primeros programas de color con el sistema de color simplificado. Uh-huh. Posteriormente, la NASA. Sí. Dime, Polo. Adelante, Polo. Tenía la idea de que tenía la idea de que lo primero que había hecho era las caricaturas, o sea que la primera transmisión se había hecho en color en lo que era Canal 5, pero eran caricaturas. Y te digo esto porque yo estaba muy chavo, pero allá vivíamos ahí en la colonia de Tránsito. Y y de repente me acuerdo que un tío que trabajaba con Hugo B. Margain nos dijo, hoy va a salir un programa a color aquí en México, ¿no? Y pero pues, todas las televisiones eran de blanco y negro. Y entonces mi tío dice, vamos al centro a ver si encontramos a dónde ver la televisión, la televisión a color, porque la color, porque esto es ¿cómo se llama? Pues era una maravilla para ese tiempo, ¿no? Y me acuerdo que cuando regresó comentó, ay, sí se ve a color, pero son muy brillantes los colores, y yo siempre me quedé así como diciendo, ¿cómo se verá la televisión en ese tiempo, no? Sí. ¿Perdón? Sí, bueno, pues los primeros programas fueron infantiles, es muy probable que sí hayas visto caricaturas a colores, sí, desde luego. Sí. Uno de los primeros programas a color fue Paraíso Infantil, con Pili Rosita, Janet Arceo, Genaro Moreno, Pozo el Payaso, Omar Jasso, el Mocosón. Janeta, ¿no? Oye, por cierto, él narró algo de un reportaje de tu papá, ¿no? Bueno, estuvo en la primera planta de locutores del Canal 5. Ajá. Cuando nació Canal 5, la primera voz al aire de Canal 5 como locutor fue de Omar Jasso. ¡Ándele! ¡Qué interesante! Esa no me la sabía yo. Sí. Luego hizo películas, un cómico famoso. Sí, cómo no. El Mocosón. Pero después fue el Mocosón, ¿no? Agárrate del Alcayatoa, muñecoa. Pero no fue después, el Ojón Jasso, él. ¿El quién? No. Es que había otro cómico que Omar Jasso, que se llamaba, el que le decían el Ojón Jasso, por los ojos. No. Ese no es. Ah, perdón.
Perdón, perdón, perdón. No, pero, no, no. Lo Juan Jason, no. Él era el Mocosón. El Mocosón, sí, sí, ya, me acuerdo de él. De artista, pues, era conocido como el Mocosón. Sí, sí. Oye, ingeniero, ¿y de casualidad usted sabe en cuáles almacenes era donde se transmitía o se transmitió la primera vez que se transmitió en la televisión a colores? ¿Cuáles eran los almacenes en los cuales se transmitía? Porque por ahí leí que eran 7 los que estaban repartidos en Ciudad de México. Bueno, fueron 7 en la época de la televisión blanco y negro. Ah, ok, pensé que ya en color. Ya 7 receptores que se repartían en Mantelería El Popo, American Photo, en High Life, en Sears, eran 7. Pero posteriormente, en los años 60, cuando arranca la televisión a colores comercial en México, se pusieron 23 televisores a color de 21 pulgadas en Sears, Liverpool, la juguetería La Cigüeña, eran 23, y los sábados, que era cuando se transmitía este programa, era un programa al aire a color todos los sábados por el Canal 5, de 8 a 9 de la noche, y era divertidísimo porque íbamos con mi papá de un almacén a otro, a otro, a otro, a otro, y había un operador con cada televisor. Entonces estaban en aparadores y por el vidrio, y habían hecho un lenguaje a señas. Por ejemplo, decían, esto era súbele contraste, esto baja el librillo, o sea, tenían un lenguaje hecho con las manos que... Y mandó a hacerme unas tarjetitas en donde venían las manos con la posición de los dedos. Entonces llegaba, tocaba a mi papá el vidrio y le decía así. Entonces el técnico agarraba la tarjetita y ya le subía contraste. Luego le decía así, ya el técnico agarraba, le bajaba brillo. Y ya porque el técnico por dentro no podía ver cómo se veía afuera, ¿no? Okay. Y luego nos íbamos a otro almacén, y luego lo mismo, tocaba el vidrio mi papá, bien, ahí está, y luego nos subíamos al coche y vámonos a otro, íbamos recorriendo la ciudad. No alcanzábamos a ver los 23, pero sí veíamos 7, 8 fácil, todos los sábados. Y al siguiente sábado íbamos a los otros que no habían sido, y así. Fue una época muy bonita. Qué bonito, qué bonito. Qué bien. Y luego además, mi papá nos invitaba, mi hermano y a mí, a las grabaciones. Se grababan 7 programas de una hora. 7 programas de una hora se grababan en una noche. 7 programas de una hora, a color. ¿Usted desde qué edad iba a Televicentro con su papá? Yo desde que empecé a caminar, a los 3 años ya iba con mi papá todos los sábados a televisión. Y mi hermano era 2 años mayor que yo. Y entonces llegábamos a Televicentro y nos íbamos a The Scout, mi hermano y yo, por todo Televicentro. Okay. Llegamos a los estudios, caminamos por las azoteas, ¿te acuerdas de arriba del estudio A? Que había unos pasillos que daban se conectaban a las torres. Fueron años maravillosos, años maravillosos. Ibas a un estudio y la televisión era en vivo casi toda. Empezaba apenas en vivo. Y lo que si no estaban al aire, en vivo, estaban grabando en un estudio. Entonces ya ibas, entrabas en un estudio y estaban grabando la hora de Orange Cross, y veías a Raúl Lazo, a todos los artistas de la época, Mauricio Garcés. Te ibas a otro estudio y estaban grabando otra cosa. Una época de maravillosa. ¿A usted no le tocó concursar con Chabelo? No, pero
pero sí salí con Chabelo. Chabelo tenía un programa en el Canal 5 todos los días, se llamaba La Media Hora de Chabelo. Entonces, sí, en las vacaciones me iba yo, porque yo quería aprender electrónica desde niño. Y me decía Chabelo, oye, ¿quieres salir? Tenía una sección que se llamaba La Conciencia y Yo. Ajá, sí, es cierto. Otra que se llamaba Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y Rogelio Moreno era el papá de Chabelo. Entonces, Chabelo, o sea, yo, todo se improvisaba, pero muy bien, muy profesionalmente. El mero día se les ocurría, hoy vamos a hacer este sketch, y rápido lo organizaban. Entonces, tú vas a ser un amigo que vienes a comer a mi casa y él es mi papá, y en el primero nos portamos muy bien y en el segundo unas guerritas de agua y nos empapábamos, agarramos botes de agua y nos empapábamos Chabelo y yo y mi hermano, pero a todo dar. O sea, dejamos el estudio hecho una alberca ahí, el estudio. O sea que esta fue una vez, otra vez era La Conciencia y Yo. O sea, Chabelo nos invitaba a participar en su programa, pero no concurso, no, nunca fue un concurso. Oye, me acaban de dar pie para un video, ¿se los puedo pasar? Claro, ¿seguro? Claro. Va, corriendo. Ya instalado en Televicentro, Guillermo González Camarena continuó desarrollando programas infantiles, entre ellos la famosa Media Hora de Chabelo. Haber conocido al ingeniero González Camarena para mí, dentro de mi carrera y dentro de mi vida, fue una de las gentes que quizá me dio una gran lección. Cuando yo tuve el honor de conocerlo, pues me iniciaba yo dentro de la profesión, y para mí fue una persona importante, pero a través de mi tiempo y de mi relación con el ingeniero González Camarena, tuve una gran lección, el darme cuenta de que las personas y el ser humano, entre más importante y entre más grande es dentro de un aspecto de la vida, en lo particular él, como un gran genio de la electrónica y de la televisión, me enseñó que entre más sencillo o entre más importante se puede ser más sencillo. Y esa fue una de las cosas que más me impresionó después de un tiempo de haber conocido al ingeniero González Camarena y de analizar su obra. Encontrar eso, la gran sencillez que tuvo él para en su trato con todas las gentes que le rodeábamos. ¿Qué tienen? El gran Chabelo, el gran Chabelo. El gran Chabelo. Chabelo nació también un 17 de febrero, igual que mi papá. Ándale. Muy cuate Chabelo, ¿eh? Muy cuate. Claro, sí, sí, sí. ¿Y a Club Quintito, ingeniero? Pues Club Quintito, ¿qué te digo? El Club Quintito lo hicieron en honor de mi hermano. Cuando nació mi hermano, el Canal 5 antes era independiente, igual que el 4 y que el 2. Los tres canales surgieron independientes. Cuando el Canal 5 era independiente en José María Marroquí, 11, tercer piso, estaban planeando las barras, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos siendo un club. Pues el Club Quintito, dijo alguien, y mi papá dijo no. Que sea Quintito. Club Quintito. Y así nació el Club Quintito. Entonces, don Antonio Gutiérrez, que era un extraordinario dibujante, hizo un muñequito de caricatura animada, que eran los promocionales del canal del Club Quintito y también del Canal 5. Promocionales de dibujo animado muy bien hecho. Y el Club Quintito lo personalizaba un muñequito en pañales con un pelito en la cabeza. Y de ahí nació el Club Quintito. Y luego se hizo un club muy grande con credenciales y miembros, y bueno, ese nació en 1952, en la época de cuando era independiente del Canal 5. Y ese, cuando se pasó a Televicentro, el 30 de abril de 1954 se fusionaron el 4 y el 2. Y
el canal, el Club Quintito pasó, se siguió transmitiendo desde televisión. Y había otra, en esa misma barra del Club Quintito había otros programas, Vic Turpin, Nela la Pirata, el Coronel Cosmos, una serie de programas y eran en vivo, por supuesto. Todos los días se hacían en vivo. También pasaba. Esa pasaba pintura ya. Me encanta. Perdón. Ah, no, sí, esa pintura la tenía colgada mi papá en su oficina. La hizo un artista que se llama Roberto López. Cuando yo era muy chiquito y entré a la oficina de mi papá en Canal 5, le dije, ¿y eso qué es? Y me dijo, se supone que soy yo. Sí. Es una caricatura de mi papá con. Estamos montados sobre el escudo del Canal 5. Ese escudo de Canal 5, según mi papá, si los aztecas hubieran conocido la palabra televisión, muy probablemente así lo hubieran escrito. O sea, está basada en vocablos nahuas. Que son dos ojos que ven de afuera hacia adentro, un tercer ojo que ve al revés, de adentro hacia afuera. Ese triángulo es el símbolo de Olin o movimiento, y el rayo de luz, y el códice del templo, y rematado arriba con el códice del señor Ezequiel, que es el señor del aire. Entonces, según mi papá, si los aztecas hubieran conocido la televisión, muy probablemente así lo hubieran escrito. Claro. Oye, qué interesante está esto. Oye, pero les voy a tener que poner los comentarios porque están llegando y me da mucho gusto, eso sí. Ahí les va el primero. Por favor, Polanski. Sí, dice, saludos Arturo, lo dice Gerardo Alfonso. Ah, Gerardo. Gerardo Alfonso Mendoza Batista, saludos Arturo, un gusto verte. Igual, gracias, gracias Gerardo, un abrazo, muchas gracias. Adelante Vic. Dice Antonio Flores, dinosaurios en acción, excelente noche, saludos. Saludos, mi Dani. Gilberto Campos Sectoris, buenas noches, saludos a todos, amigos dinosaurios. Ando en la calle, pronto llego a casa. No, pues ya salgas estas horas, ya a ti te hace daño. Saludos al refrigerador, Toris. A Pomona, California, saludos. Ya no salgas, mi Toris. Carlos Ramírez, un fuerte abrazo a los dinos, en especial a Arturo, de los Cervantinos, gratos recuerdos. Carlos Ramírez. Hombre, cómo no. Un abrazo. Muchas gracias. Gaby Faro. Y luego Gaby Faro, programazo, gran invitado. Gracias. Gracias, gracias a Arturo, gracias a Anki y gracias a Gaby. Gracias. Sí, claro. Dice Gaby Faro. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gaby. Y manda ya saludos, sabes, manda que son aplausos. Aplausos. O son, no sé si son aplausos o son duraznos, no sé. También ella nos dice. Mi padre me contaba, dice Gaby Faro, mi padre me contaba que su papá armó su primer estudio de TV en una cochera que había sido caballeriza. ¿Es verdad eso? Es correcto, sí. En esa misma casa de Abre 74, la que fue la embajada del Reino Unido, en el fondo, en las caballerizas, mi papá hizo su primer estudio de televisión. Fíjate, entonces sí que era interesante esa casa. Hombre, cómo no. Ahí salió al aire por primera vez la televisión mexicana. Vámonos, muy bien. Ahora sí, Carlos Ramírez. Carlos Ramírez, saludos a los dinos, en especial a Arturo Camarena, si ya lo habías pasado. Su hermano Guillermo, trabajamos en varios Cervantinos en Guanajuato. Seguro que sí. Un saludo. Juan Manuel Damián Palacios. Juan Damián, le sacaste la lotería, Juan Manuel. Les mando un abrazo con mucho cariño, Angélica, Polo, Víctor y Arturo. Muchísimas gracias. Juan. Otro abrazo de regreso. Sí, saludos a Fede. En un video de la lotería. Pues le digo que si se sacó la lotería. Sí, saludos. Camarena Ibarra. Sí, Camarón. Saludos a los dinos invitados. Un placer escucharlos. Juan José Santillán Ruiz. Juan José Santillán.
Ah, Brody. Saludos, Arturo. Grandes recuerdos. No, hombre, gracias, Brody. Saludos a todos allá. Muchas gracias. Enrique, eres el que te mandó la foto, Víctor. Ajá. Ah. Ok, gracias, Juan José Santillán. Muy buenas, ¿eh? No he podido meterlas. Bueno, las tengo aquí en la plataforma, pero no las puedo meter porque interrumpo la plática y me brinco de una cosa a otra, pero muchas gracias. Enrique Bencel. Enrique Bencel, recuerdo desde donde, de Toducla, todos los comerciales de Canal 5, ¿de dónde? ¿De dónde? Desde Teptoducias. Te producías. Todos los comerciales por Canal 5. ¿Producías? ¿Qué es eso, eh? Uh-huh. Nachito Vázquez Montes, cuando hacían la reproducción. Sí. El laboratorio fue instalado por Fernando Garrido, Javier Robledo, su servidor. Sí, es correcto. El laboratorio fue instalado por Fernando Garrido, Javier Robledo y su servidor. Es correcto. Luego dice Enrique Bencel, lo único que nunca me gustó de la del IMG es una vez que le dije en casa, porque era un amigo del papá, que su primera transmisión la hizo un día después de que yo naciera, el 7 de septiembre de 1946. Ese día nació la televisión, 7 de septiembre. O sea, es mi Henry, ¿tú eres del 6? Me imagino entonces que eres del 6. Sí, es del 6. Cantítele pegaban tus jefes, Enrique. Rafael Velasco, saludos al buen Camarena y Angélica. Gracias. Muchísimas gracias. Pollo. Pausín Biscuais. El pollito. Dice que Tepetlaxtoc está haciendo mucha calor. Así dice que hace mucho calor. También aquí, pollito. También aquí, el otro día pasé por tu pueblo, dije, ay, me voy a pasar a saludarlo, voy a buscarlo, pero es grande Tepetlaxtoc, ¿eh? Gilberto Campos. Saludos y un abrazo para mi brother Arturo y también para Angélica y para todos los participantes. Gracias, brother. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, Toro. Saludos, Tony. Otro abrazo de regreso. Sí. Enrique Bencel pregunta, ¿con qué sistema se hicieron los programas? ¿Con el crucero o en el estudio o? Con el sistema bicolor simplificado, mi Henry. Con el sistema simplificado. Para ilustrar eso, creo que me tengo que regresar como 300 fotografías. Y aquí la pantalla está muy chiquitita para estarlo viendo detenidamente. Y creo, no me hagas caso, pero aguántame tantito, aguántame un 10. Ya voy cerca, ya llegué. Ah, ese es la unidad de crucero, pero eso ya fue años después, eso fue en 1972, en la Serie Mundial de Béisbol Infantil. Ok, nos dice el pollito también que nos manda a saludar a los invitados, y aquí hay una persona que tú conoces muy bien, Juan Monroy. ¡Oh, cómo no! ¡Mi rey! ¡Un abrazo, mi rey! Dice, saludos, ingeniero Arturo. Saludos. Te veo con mucho gusto y recordar aquellos momentos inolvidables. Ah, hombre, muchas gracias. Juan Monroy fue la primera persona que me soltó una cámara. ¿Así? En el estudio 1A. Sí. Saludos, Juanito Monroy. A ver cuándo tenemos la dicha de que podamos platicar aquí en... Ya llaman de instalar ahí en tus hectáreas que tienes de campo, manda a instalar por el Wi-Fi para que puedas platicar con nosotros. Nos dicen aquí que más que es. Saludos, señor Juan Monroy. Él fue compadre de mi papá. Sí. Dice Nacho Vázquez Montes, primero kinescopio y poco tiempo después videotape. ¿Es cierto? Sí. Sí, señor. Gilberto Campos nos dice que felicidades, excelente programa. A ver qué nos dice ahora Roberto Abiel, el jarochito. Jarocho, y saludos, excelentes programa, Arturo, un fuerte abrazo. Roberto Abiel, gracias, Jarocho, un abrazo, muchas gracias, Jarocho.
Sí, ok. Bueno, vamos a ver, me voy a regresar en esta sección de fotos tuyas de ti. Ahí está, ya la vimos. Aquí estabas en videotape. Aquí es la foto que nos decía Angie. Esta foto precede a la posterior que voy a meter. A ver cuántos pueden identificar y a quiénes. ¿Ah, verdad? Ahí están todos. Ahí está Sergio, Sergio Damián, está Sergio Burgar, está, bueno, desde luego está el patrón, está el licenciado Sabludowski, está Aurorita, digo, Daniel, Dorita, Daniel, perdón, Dorita en la de la caja, Marcelino Gómez. Sí, Marcelino. ¿En esa foto está tu papi, Angélica? No. No lo alcanzo a ver, pero creo que no. No. Estaba trabajando. Sí, le tocó ese día la programación. A ver, a la izquierda yo sentado identifico a don Daniel Pérez Arcaraz. ¿Es cierto? Sí. Está Wong. Después de Danielito Pérez Arcaraz. En ese orden, el ingeniero Manuel Esparza. Esparza, de iluminación. Arriba, el primero, Alfonso Prado, el chorrillento. Correcto. Después, el que está oscurito, no sé si sea el villano o no sé, no doy quién sea, porque está muy oscuro y de lentes. Después, el ingeniero. Sherman. ¿Ah? Sí, Sergio. ¿Verdad? Sí. Después, también de los. Creo que es Panolo, lo que pasa es que se ve muy chiquito, pero... ¿Sí? Pero por ahí está el oso también. Sí. El ingeniero Rojas en la esquina de las... donde está en la esquina de las mesas. Junto a Aurelio Pérez, exactamente. Junto a Aurelio Pérez, exactamente. Arriba está el señor Ramón Gama, camarógrafo. Y atrás de él, sobre su hombro izquierdo, es Sergio Damián. Señor. Y después está Sergio Borgard. No, es Rafael, locutor del 4. Ah, sí, cierto, perdón. Ya, sí. Ahorita me acuerdo el apellido, pero. Bueno, el ingeniero de barbas, ¿cómo se llama? Schuebel. Schuebel, ya. Y luego sí está Sergio Borgard. Borgard. Junto a Castellot. Castellot. Ajá. Ajá. Al centro de la mesa, junto al patrón, donde están las flores, es el señor O'Farrill. O'Farrill, sí. Ah, mira. Qué luego interesante. Está Jacobo Sabludowski, luego Fernando González, el merengue. Ajá, el merengue. Sí. Luego Pepe Morris, Amalita. El sentado. Amalita. Sí. Amalita Cepeda. Sí. Panolo está arriba de Amalita. Ajá, Genaro Moreno está junto a Panolo. Ajá, sí. Con Patito Tello. Está Lupita, la secretaria de Jacobo. Es la primera del lado derecho. Ajá, sí. Sí. Lupita, la de la caja. Está junto a ella Wong. El chino Wong, ajá. Era el único chino que le quedaba a Mario de la Piedra. Marcelino Gómez hasta la derecha y enseguida a la izquierda, ¿quién es ¿Es Mico Villa? Sí, Mico Villa. ¿Sí, verdad? Sí, señor. Mico Villa. Y luego el de los lentes, no doy, ¿quién es? El oso. A ver. El de los lentes negros. Ajá. Sí. No es Flavio, ¿verdad? No. Por eso también les decía yo que esta foto, la foto anterior, esta es la que precede a esta foto panorámica. Sí, ahí está Elisa, la secretaria del patrón. Sí. Elisa Almada. Elisa Almada. Y el que está ahora sí que junto a ti, pero del lado derecho, ¿quién era? ¿Quién es? Es un ingeniero también. El alemán me persigue.
Te voy a pasar todos los nombres. Vamos a seguir viendo aquí. Vamos aquí. Ah, mira, aquí está Nachito. Nacho, fuerte abrazo, mi Nacho. Nacho Vázquez. Ese fue en una placa que se reveló aquí, promovida por el ingeniero Francisco Fernández. Ay, ay, ya me la brinqué, ¿o qué? Espérame, es que se suponía que tenía yo la otra, el complemento grupal. Ay, bueno, discúlpenme, pero... Ay, espérame tantito, ahorita me persigno. ¿No? Ya, y todas esas fotos que en las que estoy pasando ya, estamos de lleno con tu papi. Sí. Este es mi papá en su oficina de Canal 5 en Televicentro, tercer piso. Así es. Sí la llegué a conocer. Esta. Esa foto fue tomada el 10 de mayo de 1952, el día que se inauguró el Canal 5, en José María Marroquí 11, tercer piso en la oficina de mi papá. José María Marroquí 11. Ya, sí, sí, cierto. Sí. O sea, mis abuelos, Arturo González y Sara Camarena. Es una caricatura que sacó Freire cuando empezaron las transmisiones a color por televisión. Ajá. Se supone que es Pedro Vargas y le dice, no se preocupe, mi samurái. Usted se salva con la maquillaje. Esa foto se la tomé yo a mi papá en Los Ángeles. Ajá. Bajándonos del avión. El logotipo de ustedes. Es la marca de línea de mi papá, Goncan. Ajá. Es mi papá, ¿sí?, con una de sus cámaras. Es hasta los años 40 esa foto. Fíjate. Wow. Muy bien. A mí me gustaría que nuestros amigos vieran un reportaje que me hiciste favor de mandar y que la NASA se aprovechó del invento de tu papá. Lo sacó, salió adelante con eso. ¿Lo puedo pasar? Por favor. Ok, gracias. Corre y va corriendo. Cuando se escriba la historia completa del siglo XX, no se podrá olvidar el 2 de diciembre de 1942, fecha del nacimiento en Chicago de la pila atómica, fundamental para la conquista del espacio. Ese año, Guillermo González Camarena patentó en Estados Unidos el primer sistema de televisión a color, igual de útil para la cosmonáutica del futuro. There was a big transition there between the early days when we did not have any television to when we first saw video come back from space. In fact, it happened just in this room here. I can tell you that I was the subsystem manager at the time trying to get the program to use television, and I got a very slow response from the management until we first saw video come back from space. And then all of a sudden they realized, boy, this really is something. We can actually see what these people are doing, what the astronauts are doing, and understand that they're well and that they're doing things like they should, then better than just talking to them. So that was a big change at that time. That was even when we had black and white TV. And later on we had this idea about going to color television, and nobody would believe that we could really do that because the cameras were so large. And then we found this camera that Mr. Camarena had put together, this technology, and so we were able to build a smaller camera, and there was a lot of a very quick work back then.
Well, I wish I would have known Camarena. I never did meet him. I never did know him. But I can tell you that the technology that he developed was a very good one, a very simple one, simple in the sense of not being complicated like NTSC, and it provided better, higher quality images. We still use it today. There are some, for example, some medical television cameras that use Camarena's type of technology. It's a very good system to use. It's got its got many uses for many different things, and I think we'll continue to use it even though we're going into much more sophisticated technologies in the future. ¡Qué maravilla! ¡Qué orgullo, ¿no? Hombre, maravilloso. México puso su piedrito en el espacio. Ajá. Se me quedaron callados, ¿qué les pasa? Vienen más lentos que otros días. Se queda uno con la boca abierta de tanta sí. maravilla, ¿no? Porque, híjole, dice uno... Pues dónde habían estado los otros que siempre salen adelante, con que ya le inventaron, con que ya hay el color, con que aquí sabe qué, y él es, pues ahora sí que les dio ganas a todos. Y eso ahora sí que les vendió. Se siente les vendió cajetas adentro. Sí, le vendió cajetas al escenario de fondo. Sí, se siente uno muy orgulloso, ¿no? La verdad, de ver tanta maravilla. Entonces, por eso se queda uno callado. Quisiéramos que siguiera el reportaje, ¿no? Es que, de verdad, no, es una maravilla. Señor. Orgulloso. Esta es una foto muy, muy interesante. Sí. El señor que está junto a Emilio es Allen B. Dumont. ¿El de las cámaras? Es el de las cámaras, el que fabricó las cámaras Dumont con las que se ve el aire. Ese es en el quinto piso, esa fotografía. Es el, del lado derecho está el ingeniero Sergent, está el ingeniero, el que era el director de operaciones del Liceo Mexicano, Pereira, Marcos Huerta, Allen B. Dumont, Rómulo Farri y mi papá de la izquierda. Don Emilio al centro. Sí, claro. Sí, qué bueno. Me voy a cambiar. Sí, sí. Esas son cámaras de estudio Goncam. Fabricadas. Totalmente. Fabricadas en casa. En México, sí, señor. Eso, qué orgullo, chica. Es el. ¿Y este qué es? Equipo de Canal 5, distribuidor de video, generador de sincronía, todo diseñado y construido en México, marca Goncam. Uh-huh. En nuestro se me llama Rocky. Disculpe, ingeniero, otra pregunta. Su padre fue investigador, compositor e inventor. ¿Usted recuerda algo de la canción que él hizo? ¿La de no? Río Colorado. Sí, hizo varias, pero Río Colorado la grabaron los hermanos Reyes y se ganaron un disco de oro con esa canción. Por cierto, gracias a las regalías de esa canción, mi papá obtuvo recursos para cubrir los gastos ocasionados por la patente norteamericana de su sistema cromático. O sea que estaba mi papá tronándose los dedos cuando se venía el cierre del
la fecha límite para patentar en Estados Unidos, los hermanos Reyes graban Río Colorado, se ganan un disco de oro y empezó a caer maná del cielo. Con eso pudo patentar en Washington. ¿Se sabe un pedacito de la canción? ¿Cómo no? Me la sé toda. Dame usted, venga, venga, suéltala. Sí. Lo que pasa es que no soy en... Pero... Hazle como Lucha Villa, platícanola. Eso. Es hermosa claridad que resplandece en esta hermosa noche de ilusión. Es la luna bella que aparece besando los cristales del balcón. Detrás de ese balcón duerme mi amada, soñando sus quimeras con rubor. Duerme, niña, duerme sin recelo, que velando estoy cerca de ti. ¡Bravo! Muchas gracias, ingeniero. Hay una película que así se llama, ¿no? Hay una película que así se llama, ¿no? Sí. ¿Río Colorado? Sí. Posiblemente, sí. Sí, yo, este, bueno, les voy a poner otros comentarios porque ya, si no, nos va a ganar el tiempo. Nos dice Enrique Benzel, Arturo, ¿qué? Diles que el estudio 1A estaba en el tercer piso. Sí, señor, es correcto, estaba en el tercer piso, en el canal 5, en el estudio 1A. Ahí conocí a Juan Monroy y le dije, a ver, suéltame la cámara, suéltame, ¿la aguantas? Y la agarro y me voy de hocico con toda la cámara porque estaban, bueno, tenía yo 6 años. Claro, sí. Sí, no, pero Juanito la cachó, Juanito la cachó. Nos dice Rafa Velasco que en el tercer piso estaba la oficina del patrón, el primero del ingeniero, el hermano del ingeniero Camarena. Y sí, un lado estaba el taller donde trabajaba el Che Acosta. Me tocó ser su chalán. Sí, es que mi tío Arturo, hermano de mi papá, le decían el patrón. Ah, ok. Estaba en el tercer piso, él era jefe de continuidad del canal 5. Ajá. Sí. Nos dice también Sergio Vadillo Polanski. A ver, dice Sergio Vadillo, saludos cordiales a todos. Excelente programa para ilustrarnos a todos los nuevos de los 80. A todos los nuevos de los 80. Está bien. Qué bueno que por lo menos está sirviendo de algo. Aquí está Juanito Monroy. Dice Juan Monroy, felicidades a los dinosaurios por el invitado de lujo. Y un abrazo a Angélica Ramírez, hija de mi gran compadre Guillermo Ramírez. Muchas gracias. Otro abrazo de regreso. Muy Toris. Gilberto Campos Toris dice, más bien fue una piedrota que todavía está brillando. Una piedrota que todavía está brillando. Eso. Sí. Y Nadia Vázquez Montes, el cuerpo de las ¿qué dice? El cuerpo de las realizó el Che Manuel Acosta. Ah, el cuerpo de las cámaras, sí, claro. Sí, es correcto. De las Che Acosta era un extraordinario ingeniero. Él hacía todo con las manos, pero era un extraordinario ingeniero metalúrgico. Uh-huh. ¿Era lámina? ¿Era lámina, Arturo? ¿Era sí, lámina? Lámina. El lámina, sí. Nos dice Carlos Ramírez, eres un tipazo, mi estimado Arturo, recibe un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias, Carlos, con todo cariño, igualmente, muchas gracias. Asimismo, el pollito, Pousin Discuscayas, dice, conocí a Juan Monroy y era iluminador. No. Nunca, bueno, no, yo tampoco supe que fuera iluminador. A ver, Juanito Monroy, tienes 3 minutos para contestarle al pollo, comentársela. No, no es cierto, nada más contestarle. Juan Monroy dominaba todas las artes de la televisión, pero su fuerte era la cámara. Ah, yo pensé que su fuerte era... Todos se van a
menos tú, menos tú, menos tú, menos tú. Juanito Monroy, yo lo estimo mucho. También fue uno de mis maestros. Fíjate que, perdón porque me meta yo en tu programa, pero también cuando yo empecé cuando llegué allá al me pusieron de asistente en el estudio A, Juanito Monroy ya era camarógrafo, pero estaba programado como asistente de cámaras. Entonces éramos Juanito Monroy, Alberto Vázquez Nieto, que era el que operaba la grúa, que le ayudaba a Flavio, y estaba, se me fue ahorita el otro asistente que estaba antes que Machado. No me acuerdo quién era el asistente, pero ahí sí me tocó estar a mí. Dice, también nos manda a decir Armando Antonio Pérez Mendoza, saludos, qué bueno verlos bien y qué buenos recuerdos. Gracias, mi querido Armando Antonio. ¿Sí? Gracias. Vamos a seguir con otra foto. Nos alcanza el tiempo todavía para unas fotos más. ¿Te late? A ver. ¿Cómo no? Voy con mi hacha, espérame, déjame. Como diría, el maestro de maestros, nunca de full shot a full shot, ¿ok? Voy entonces con mi hacha. Haces Canal 5, José María Marroquí 11, tercer piso, el telecine, Goncam. Uh-huh. Y como una novedad en ese entonces, con un monitor giratorio arriba. Oh, años después, RCA sacó la Teca 28 con esa característica. O sea, una primicia tecnológica de Canal 5. Ok, te voy a poner otra. Tu jefe. Mi jefe. Esas cámaras se hicieron para Chicago. Y mi querido Ignacio Vázquez Montes se debe de acordar porque él participó en la construcción de este equipo. También Nachito se llenó ahí las manos de orgullo, ¿verdad? Cómo no, entonces, y era un orgullo para todos porque México exportaba tecnología. ¡Uy, qué padre! ¡Qué bueno! Ok, les voy a poner otra. Esa característica nos pone arriba, ya no seríamos tercer mundo. Tercer mundo son los países que no exportan tecnología. Un país que exporta tecnología es primer mundo. Claro. México en ese entonces exportaba tecnología. ¿Estos eran los años cuántos? Ese fue en 1950. Año santo, fíjate. Ese es año santo porque en ese año nací yo. Sergio Bravo. Eso te iba a decir, se parece al Sergio Bravo ese. Sergio Bravo. ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda es Tonchi. Esa es la mascota del Canal 5, el Tonchi. Sí, sí, el animal habla. Te estoy preguntando. Es el laboratorio de Abre 74. La patente nos. Las patentes. La mexicana. Con esa cámara se hicieron las primeras transmisiones de televisión a distancia en México, desde esa caballeriza que comentaban hace un rato en Abre 74 con una cual. Esa foto es el cuadro ese que tenía colgado mi papá en su oficina. Ajá. La caricatura de Roberto López, esa nueva. Es una caricatura de mi papá. Ese es el ladrilloscopio, como con cariñosamente le decía mi papá a la primera cámara de televisión. Esa cámara era de cronoscopio. Con esa ¿Es cámara, la misma esta? Es la misma. Se pasaban dos programas al aire cada sábado. Uno era Recetas de Cocina y otro Monólogo del Terror con Carlos Ortiz, ¿no? Desde Abra 74. Nos dice Nacho Vázquez Montes que le hacíamos cosquillitas al tigre USA, o sea, Estados Unidos. Sí, cómo no. Claro, sí. Y Armando Antonio Pérez Mendoza nos dice también, saludos, ingeniero Camarena.
Muchas gracias, igualmente. Hombre, siempre, eso es lo que me gusta de Enrique Wenzel. Pregunto para Juanito Monroy. ¿Ya creciste? Pero a los lados ya se puso más gordito. Sí, ¿verdad? Porque de estatura no, se quedó chaparrín. Ese fue el primer star de Canal 5, en José María Marrocos, el tercer piso. Hasta abajo está mi queridísimo Sergio Damián. Ajá, al centro. El que está, no, el de camisa blanca, el que está junto es el maestro López Aguado. Ah, mira. ¿Te acuerdas? Escenógrafo. Claro, escenografía, sí. López Aguado. López Aguado empezó ahí en Canal 5. Y están unas primas de Juan Manuel Damián. Ajá. Que eran camarógrafas. Sí. Tenía camarógrafas. Sí, eso nos platicaba Juan Manuel, que su mamá y sus primas, digo, sus hermanas eran camarógrafos en Canal 5. Camarógrafas y switchers, y, o sea, mi papá decía que las mujeres tenían mejor feeling, más feeling que muchos hombres, y sí, ajá. Sí lo creo. Hombre. Las armadoras de electrónica, las mujeres son las que rifan ahí. Sí, claro. Rifaba, ¿no? Con computadora, ¿no? Pero sí, las mujeres son muy, muy estrondosas, muy, muy bien. Esa es la otra fachada. Obra maestra de tu familia. Es de mi tío Jorge. La fachada de Avenida Río de la Loza. A mí como me gustaba esa fachada. Bien. Me encantaba. Esa las llevó el temblor. Ajá, sí. Y qué malo que ya no los volvieron a rehacer. Sí, es el mismo equipo de Chicago, ese es el ladrilloscopio también. El ladrilloscopio. Ese es el laboratorio de mi papá cuando mi papá tenía 12 años. Andas. Mira nada más, nada más. Su mecha, ¿no? A los 12 años yo me estaba rascando los piojos en esa época. Te paso. Eso es Abre 74 haciendo pruebas con un CUDA, las primeras pruebas de color, 1939. Ajá. Igual, Abre 74. Híjole, qué emocionante. Nada más que me van a disculpar, pero ¿qué creen? Chihuahua. Tenemos un minuto para despedir. Se acabó el tiempo. Ya es hora de irme a tomar mi chocolatote. ¿Tú gustas, Arturo? Me dio mucho gusto. Muchas gracias. Que estuvieras en el programa, te damos las gracias. Y bueno, gracias. Ahora queremos que nos acompañes en otro tiempo. Más seguido, porque de verdad. Yo le voy a pedir a todos los a todas las personas que ahorita me están siguiendo que viralicen este programa, de verdad, háganlo, compártanlo, porque esto va a quedar en la historia. Es un gran programa que les va a servir a muchos para la historia. Gracias por su apoyo y vamos a seguir adelante apoyándonos uno al otro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Víctor. Angie. Un beso, muchas gracias. Otro de regreso, ingeniero, y mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. La verdad, un privilegio y un honor haber compartido con usted el día de hoy. Mil gracias, ingeniero. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias. Igualmente, ingeniero, muchísimas gracias. Todo cariño, muchas gracias. Ay, pues sí, 1:12:03 y el tiempo se acabó, desgraciadamente. Les agradezco de todo corazón. Gracias, Arturo. Gracias, Angie. Muchas gracias. Angie, gracias sobre todo porque vas a estar un mes con nosotros, con tus respectivos compromisos que tienes que cumplir. Te agradezco de todo corazón. Arturo, te quiero comprometer para en otra emisión podamos estar platicando un poquito más. ¿Te parece? Con todo gusto, cariño. Encantado. Muchas gracias, Víctor. Encantado. Con mucho gusto. Siempre. Muy bien. Okay. Gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Namaste y wrap it up.